33 habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo y se reúnen en el año 43, 10 años después, 9 judíos, entre ellos Herodes Agripa. Empiezan a comentar que han pasado 10 años desde la muerte de el que ellos llamaban el gran impostor, y resulta que en vez de haber menos cristianos, cada vez hay más. Y es cuando deciden que para frenar al cristianismo, este movimiento que van a fundar le van a llamar la fuerza misteriosa en un principio, y surge para frenar al cristianismo, porque ven que cada vez hay más cristianos. Entonces se reúnen en un día de junio del año 43 y deciden fundar la fuerza misteriosa, que va a ser una organización que va a pasar a través de los siglos y que se va a dedicar exclusivamente a luchar contra el cristianismo, es decir, contra todo lo que Cristo fundó, es decir, la Iglesia. Ellos dicen, vamos a hacerla con mucho simbolismo, 33 grados de la masonería o fuerza misteriosa al principio, porque él vivió 33 años y en sus 33 años nos dejó el Evangelio. Y como ellos odian eso, dicen que vamos a hacer 33 grados para luchar contra todo lo que dejó Jesucristo en la tierra. Luego, con un martillo, al iniciar las sesiones van a dar siempre 3 golpecitos, pum, 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 que significa los 3 clavos de Cristo, que dice que simbólicamente siguen clavando a Cristo en la cruz. Lo que pasa que uno de los clavos, en vez de estar para abajo, está para arriba. Es decir, que significa que el clavo de los pies está para arriba y Cristo cabeza abajo. O sea, que ellos lo ponen al revés, la cruz invertida. Ese es uno de los simbolismos de los martillazos que dan en las logias masónicas cuando se inicia la sesión. Fundan la fuerza misteriosa y les dicen, tenemos que estar siempre unidos y allí donde vayáis tenéis que estar siempre luchando contra el cristianismo. Como saben, en el año 70 hay una revuelta en Israel y las fuerzas romanas aplastan esa revuelta y llega la dispersión o diáspora. Y entonces se inicia la diáspora por todo el mundo conocido entonces, y se esparcen por aquella Europa y norte de África, pero siempre los de la fuerza misteriosa les recuerdan a sus miembros, recordar siempre que sois de la fuerza misteriosa, allí donde vayáis, a cualquier país de Europa, siempre permanecer unidos, ser solidarios entre vosotros y luchar siempre contra el cristianismo, de cualquier forma. Incluso se puede hacer infiltrándose entre los gobiernos de los emperadores y reyes de la época. Efectivamente, se esparcen por toda Europa, llegan también a España, le llaman Sefarad. Sefarad, de ahí viene la palabra de sefardita. Sefarad le llaman porque España estaba separada, era la última nación. Ya ven que en esa época creían que el mundo terminaba en España, ¿no? Y entonces Sefarad viene de separada.
Ellos se esparcen por toda Europa y siguen haciendo sus juntas de la fuerza misteriosa, según estos papeles que heredó este Laurent de los 9 judíos fundadores de la masonería. Y hacen 9 pergaminos para hacer ese inicio de la masonería, y uno de ellos lo tenía este Laurent, descendiente de uno de aquellos 9 fundadores. Y cada generación de fundadores de la masonería van añadiendo a ese pergamino nuevos datos de lo que ha pasado en cada época. Y siempre se lo dicen al hijo mayor, al hijo predilecto, y así van pasando los siglos. Ellos se meten en los países de Europa, muchos reyes de Europa de aquellos años medievales luego empiezan a tener problemas con la fuerza misteriosa, aunque no es tan oscura que no logran penetrar y detenerlos y cosas así, porque son muy listos para todo eso, ¿no? En la Edad Media empiezan ya con los gremios de albañiles a meterse allí. De ahí viene luego el cambio de la fuerza misteriosa por Free Mason o Franc-Maçon en francés, o sea, libre o libertad para los albañiles. Es el significado de Franc-Maçon. En el fondo no es nada más que un cuento más, una mentira más, hacer ver que ellos hacen cosas buenas para ayudar al gremio de albañiles, pero en realidad es golpear a la iglesia. Con ese objetivo nace la masonería, es destruir la obra de Cristo. Así van pasando los siglos y muchas veces son detenidos por los reyes de la época, aunque luego ellos también se infiltran mucho en los reinados de los reyes, son consejeros de muchos reyes. Como saben, en España había una fuerte población de origen judío sefardí y logran meterse con varios de los reyes de España, incluso con Pedro I el Cruel, estuvo manipulado por ellos. Y en Inglaterra dan el golpe más grande hacia 1280. Hay una revuelta campesina, claro, porque ellos van a hacer como luego el comunismo hará en el siglo XIX y XX, decir que están a favor del obrero y del campesino para manipularlos en su favor. Y entonces en esa época la revuelta de los campesinos de Inglaterra de 1280 ya es la primera revuelta que intentan en Inglaterra, aunque fracasada. Entonces, como saben, luego en el año 711 los musulmanes invaden España desde el norte de África y entran la primera ciudad española, que entonces ya era española, que toman es Ceuta. Tanto que dicen, no, Ceuta es una ciudad española desde el año 711, incluso antes. La toman ya como parte de la invasión. Después se extienden por la provincia y acaban con el viejo reinado de los visigodos. Pero los visigodos, que más o menos habían sido tolerantes con los judíos españoles, estos malagradecidos les ayudan a los musulmanes a invadir España. Muchas veces les abrían las puertas de las ciudades y conspiraban para que España fuera ocupada rápidamente. También hay que reconocer que hubo un pequeño grupo de judíos españoles que sí defendieron el reino visigodo, pero eran siempre una minoría. La mayoría de los judíos siempre se ponían de parte del enemigo del invasor con tal de que destruyeran el cristianismo. Así ocupan toda la península y ocupan cargos en los gobiernos musulmanes de la ciudad, sobre todo de Córdoba. En los califatos de Córdoba y otros ocupan muchos cargos los judíos al lado de los musulmanes. Como saben, luego y enseguida inicia la reconquista desde Asturias, el mar Cantábrico, toda la zona esa, luego el reino de Navarra, inicia la reconquista y va a durar muchos siglos la reconquista, como ya saben. Pero son tan hábiles que empiezan también a estar presentes no solo en los gobernadores musulmanes, sino también en los cristianos. Se meten también con los reyes cristianos del norte a estar de consejeros, médicos y otros cargos, y así ellos como que vemos que juegan a las dos barajas, ¿no? Vamos con el mundo musulmán, con el mundo cristiano, pero, ojo, ellos siempre influyen en el mundo musulmán para que persigan a los cristianos y se destruyan sus iglesias. Así pasan todos los años de la Reconquista y están ahí los miembros de la Fuerza Misteriosa conspirando y metiéndose ya en el nuevo vencedor,
que son los reyes cristianos que van bajando desde el norte de España, reconquistando toda España. Así vemos que una vez terminada la reconquista por los reyes católicos, vemos que también ahí hay gente metida entre los reinados de los reyes católicos. Entonces, sabiendo todo esto, los reyes católicos decretan en 1492 el decreto de expulsión. Pero los reyes católicos, ellos dicen que todo aquel judío que se convierta al cristianismo ya no será expulsado. Entonces, aprovechan esa oportunidad. Se dice que hubo, entre esa masa de población judío, hubo tres porciones. Hubo los judíos que se convirtieron de verdad, que se hicieron católicos de verdad, que luego se mezclaron con el resto del pueblo español y que de ahí podemos venir muchos de nosotros. Luego estaban los judíos que se convirtieron de mentiras, solamente para quedarse en España y siguieron conspirando. Y luego estuvo los judíos que no quisieron convertirse para nada y que fueron expulsados y fueron a otros países, incluso a Turquía, al norte de África. Entonces, los judíos que se quedan como falsos conversos son los que van a seguir la conspiración de la fuerza misteriosa. Más adelante, ellos seguirán apoyando a los enemigos de los reyes católicos. Es Inglaterra el enemigo del siglo XVI, el enemigo principal. Como saben, allí estaba el rey Enrique VIII de Inglaterra, que se había casado y, como su mujer no le había dado hijos varones, quiere anular ese matrimonio. Consulta con el Papa y le dice que no. Pero curiosamente consulta con varios rabinos judíos, incluso no solo de Londres, sino de Venecia, de Roma, de Viena, y esos le dicen que sí, que él era un rey, que casi era igual que el Papa y que debía de fundar su propia iglesia. Estos le aconsejan a Enrique VIII que rompa con el Papa, y efectivamente Enrique VIII rompe con el Papa y funda su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Ese es un gran golpe que nos da la fuerza misteriosa contra el cristianismo, el rompimiento de la Iglesia Católica en Inglaterra. Ya antes, en 1517, también a Martín Lutero, aquel monje católico agustino, rebelde y soberbio, le habían aconsejado también. Le habían dicho, ellos influyeron para que escribiera la Biblia, luego la Biblia evangélica, la Biblia protestante, esa que luego, y recortaban las cosas que no les convenía y así apoyan a Lutero para que también se separe de Roma. Como saben, Lutero pone 90 tesis en la puerta de su iglesia y los enviados del Papa de Roma los estudian y dicen, la mayoría, menos 25, creo que fueron 25 o 26, son condenables. La mayoría son condenables, y menos 25. Y entonces es cuando el Papa le dice a Lutero que se vuelva a la comunión de la Iglesia, pero él se pone soberbio y dice que no. Y entonces le manda ya al Papa la excomunión y rompe con él. Muchos de los príncipes alemanes, porque Alemania no existía, eran condados y alemanes, le siguen a Lutero, pero no tanto por sus ideas, sino porque Lutero empieza a perseguir a la Iglesia Católica apoyado por la fuerza misteriosa y a robar muchas tierras y conventos de la Iglesia en Alemania. Es entonces cuando muchos de los príncipes alemanes le apoyan, pero diciendo, bueno, pero tú me vas a dar estas tierras a mí y estas a mí y este convento a mí, o sea, por la codicia, por el valor material, deciden unirse a Lutero, muchos príncipes alemanes, y empiezan unas terribles guerras civiles en Alemania entre protestantes y católicos, que luego tendrá que intervenir el emperador Carlos I de España y V de Alemania, esas famosas guerras. Pero la fuerza misteriosa seguía ahí haciendo daño. En Inglaterra también, con Enrique VIII, luego también la fuerza misteriosa apoya a otros herejes de ese siglo XVI, también está Juan Calvino, y otros, el que fue a parar a Suiza, y otros muchos más herejes. Ya en el siglo anterior ya habían apoyado a Juan Hus, el checo, que fue ejecutado en 1415, el checo Juan Hus, pero todos estos no surgían así solos de la noche a la mañana, sino que eran apoyados por fuerzas oscuras que eran miembros de la fuerza misteriosa. Ellos manejaban la usura, los préstamos, y en los protestantes, curiosamente, en los estados protestantes de Alemania se les permitía la usura, mientras que en los estados católicos no. Los reyes católicos tampoco permitían la usura. O sea, entonces, claro, ellos también era el odio a Cristo y a la Iglesia Católica, pero también era el negocio. Dice, ¿por qué un régimen católico no me permite la usura, en cambio un régimen protestante sí? Ese era también el motor, el secreto de ellos.
Como saben, Inglaterra, después Enrique VIII tuvo 6 mujeres, asesinó a varias de ellas y después vino regresó su hija. Su hija gobernó durante un tiempo, que se casó con Felipe II, retornó el catolicismo a Inglaterra, pero ya el catolicismo en Inglaterra estaba herido, gracias a la fuerza misteriosa, ya no podía regresar tan bien. Y efectivamente, incluso el Papa fue muy benévolo, porque no le pidió a aquellos príncipes también de Inglaterra que habían robado las tierras de la Iglesia con la Reforma Protestante, no les pidió que lo devolvieran, nada más la Iglesia Católica pedía que retornaran al catolicismo y que, bueno, pues ya se habían perdido tierras y conventos, pues que se los quedaran. El caso era que volviera Inglaterra al catolicismo, cosa que logran momentáneamente con María Tudor, ¿no?, hija de Catalina de Aragón. Y muere ella, sin descendiente, y le sucede su hermana, su hermanastra, Isabel, que esa sí va a ser apoyada muy fuerte por la fuerza misteriosa, va a ser una reina pirata, una reina que va a extender su religión protestante anglicana y que va a perseguir mucho a los católicos, va a asesinar a los católicos, va a mandar a sus piratas a que asalten los barcos que vienen de España, de América, de los barcos de oro. Todo eso va a ser para la causa protestante y también para la causa de la fuerza misteriosa. Esos barcos que asaltaban. Mientras que España, ese oro lo empleaba el que traía de América en las guerras contra protestantes en Europa. Mucho se usó para eso. Pero la fuerza misteriosa estaba ahí. El golpe decisivo de la fuerza misteriosa para ocupar ya bien el poder va a ser en el siglo siguiente. En 1645 va a haber en Inglaterra, estaba el rey Carlos I de Inglaterra. Carlos I era hijo de Jacobo de Escocia. Pero Jacobo se había hecho protestante, siendo que su madre era la reina de Escocia, que la había mandado asesinar la Isabel I de Inglaterra. Pero este se hace protestante por acomodaticio y le hereda el trono a su hijo Carlos I, que en un principio también era protestante, luego se casó con una católica francesa y como que retornaba al catolicismo. Pero el problema principal era que él tenía que pedir prestado a los usureros estos banqueros de Inglaterra. Y decía, un país así no se puede gobernar yo teniéndole que pagar intereses más intereses y intereses a estos usureros. Y entonces es cuando decide que el control del dinero lo tenía que tener él y se lo pide al Congreso británico. El Congreso, que estaba ya lleno de diputados masones, le niega. Y entonces él decide disolver el Congreso, disuelve el Congreso y estalla la guerra civil. Estalla la guerra civil entre el rey Carlos I y luego los de la Fuerza Misteriosa apoyan a un general británico llamado Oliverio Cromwell. Cromwell, que era de origen protestante, también era masón, Manasseh Ben Israel, le apoya con dinero para ganar esa guerra civil británica. Y en 1648 termina la guerra con el triunfo de Cromwell. Cae prisionero el rey Carlos I y, como saben, es ejecutado y le cortan la cabeza. Así acaban con ese pequeño intento de restablecer el catolicismo en Inglaterra. Primero había sido la hija de Enrique, María Tudor, luego es este pequeño intento de este Carlos I, que en un principio fue protestante, pero que luego, gracias a su mujer, estaba volviendo al catolicismo, pero él, para ellos, comete la cosa de que intenta quitarle el control monetario a los banqueros de aquella época. Y entonces ese es el motivo principal por el cual lo ejecutan. Cromwell gobierna 10 años con una dictadura férrea en la que, instigados por la fuerza misteriosa, asesina a miles y miles de católicos de Inglaterra y también no solo de Inglaterra, Irlanda estaba ocupada por ellos, hace unas matanzas tremendas en Irlanda. Y luego Cromwell es el que dice, el español es el enemigo a vencer, el español que ha evangelizado el continente americano. Entonces él enfoca todas sus baterías a atacar a España, principalmente como no tenía suficiente fuerza como para una invasión, con los barcos de piratas ingleses atacan en el Atlántico mientras atravesaban el mar con el oro que venía de América y otros valores. Pero es el enemigo principal de España. Ahí es el poderío de la fuerza misteriosa, el primer poder efectivo y fuerte que logran llegar al poder en un país. Es decir, Inglaterra se hace, digamos, masónica desde Cromwell, se hace con ese poder
que va a ser para golpear a España, porque España representa, es el hijo fiel de la Iglesia Católica. Francia también lo era, pero Francia ya empezaba a flaquear. El rey Francisco I, aunque se decía muy católico, le hacía la guerra a Carlos. En vez de unir sus fuerzas como católicos contra Inglaterra y contra todos estos, no. Al contrario, España luego luchaba en el Mediterráneo y en Argelia contra los turcos, contra el Islam que avanzaba. Sabemos la batalla de Lepanto en 1571, en la cual España mandó los barcos y fue decisiva para frenar al Islam que se extendía por Europa. También el Islam ya había atacado por la zona de Bulgaria y Rumanía, y también había atacado hacia Budapest, y habían logrado conquistar Budapest y estaban asediando Viena. Gracias al emperador Carlos logran rechazar a los musulmanes, si no Viena hubiera caído. Pero mientras la fuerza misteriosa actuaba y Francia no quería ser amiga de España, aunque eran dos reyes católicos. La fuerza misteriosa estaba también ya metida en Francia. Ahí, como saben, estaba el duque de Guisa, que era del partido católico, mientras que por otro lado estaba el almirante Gaspar de Coligny, que era protestante y masón. Hacían unas pequeñas guerras civiles en Francia, que parecía que iban a ganar los protestantes, pero luego, gracias a la intervención del rey Felipe II en el siglo XVI, logra tomar París y restablecer el catolicismo en Francia. Si no, Francia hubiera caído en esa época también. En Francia tratan de inventar la religión del galicanismo, así como en Inglaterra era anglicanismo, en Francia galicanismo. Pero fracasa. Francia no cae en manos de estos señores gracias a la intervención de España del rey católico Felipe II. Lo van a dejar para más adelante. Así, como hemos dicho, Inglaterra ha caído en el siglo XVII y sigue la historia los hombres de la fuerza misteriosa que llegan al siglo XVIII. Pero en 1717 se reúnen en Londres un pastor protestante, creo que se llamaban de Chagulier, y otros más, bueno, ahí en los libros vienen los tres nombres, se reúnen y van a refundar la masonería, con lo que quedaba de la fuerza misteriosa antigua que nació en Israel. Deciden fundar la francmasonería moderna en 1717 en Londres. Esta francmasonería moderna todavía va a ser más abiertamente anticristiana y sobre todo va a tener en sus filas a muchos, llamémosles cristianos entre comillas. Entonces, en Inglaterra están felices porque ahí tienen el poder. Ya los reyes desde Cromwell, con la excepción de un intento que hubo de recuperar el poder después de la muerte de Cromwell, ya todos son de la masonería inglesa y en Inglaterra son felices porque ese es el país que van a hacer ellos fuerte. Ellos habían fundado el Banco de Londres, que lo controlaban ellos ya hacia 1690, y el Banco de Londres va a ser el único que va a tener el poder de manejar el dinero y el manejar los préstamos. El primer endeudado va a ser siempre el rey o el gobierno de Inglaterra. Entonces, claro, como me debes un gran favor, pues yo tienes que obedecerme. Es el trato secreto, ¿no? En la colonia de las 13 colonias de Estados Unidos, que nada más era un país muy pequeño, que lo demás pertenecía a la Nueva España, o sea, lo que ahora es México, Nueva España y a España, al virreinato de la Nueva España, empiezan a circular allí la nota colonial, se llamaba. Entonces hay que quitarles esa autonomía a la nota colonial y hay que imponer la libra inglesa. Y les prestaremos libras para que así se produzcan intereses más intereses más intereses. Entonces, cuando los colonos americanos o nacidos ya en Estados Unidos ven que no les convenía a su bolsillo, entonces es cuando inician la guerra de independencia en 1776 hasta 1784. Es una guerra de independencia, como vemos, no es tanto por una cosa patriótica, mucho menos religiosa, sino por una cosa monetaria, por una cosa material, porque me están cobrando impuestos con ese estado económico que nos quieren imponer desde Londres. Entonces empieza la guerra famosa de independencia americana, pero aquí hay masones a los dos lados, masones de Inglaterra y masones de las colonias americanas. Es un pleito, digamos, entre sus hermanos masones, pero solamente por el dinero, porque ellos quieren tener su propio dinero, que luego va a ser el dólar, y los otros la libra. El dólar, como sabemos, luego lo controlarán ellos también. Cuando Washington, que era masón, les da por 20 años el poder a los particulares.
Y luego, ya en 1814, les quitan ese poder para que lo maneje el Banco de los Estados Unidos, porque decían que eso no debía estar en manos de particulares. Y es en ese momento cuando hay una invasión desde el Canadá, que todavía era colonia de Inglaterra, atacan otra vez a los Estados Unidos, lo invaden y quedan en una guerra como de empate. Quedan empatados por varios años, en 1811 hasta 1814, están empatados y les dicen los ingleses, mientras no den ustedes el poder a los particulares, dicen ellos, pues no vamos a irnos nunca de aquí. Y efectivamente, cuando el Congreso americano se reúne y le da el poder a los particulares de que los particulares deben de manejar el Banco de los Estados Unidos, entonces es cuando Inglaterra se retira y le concede la segunda independencia a los Estados Unidos. Pero mientras tanto, la fuerza misteriosa, llamada ya francmasonería, tenía su poder principal en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Por eso vamos a ver cómo esos dos países protestantes van a ser los más principales que va a usar la masonería en contra de los países católicos. Está Hispanoamérica, que abarcaba los territorios de Texas, California, Nuevo México, Arizona, toda esa parte de Wyoming, parte de Kansas, era territorio de la Nueva España, es decir, México, que se llamaba entonces la Nueva España. Y ellos ambicionaban expandirse hacia el sur, y todavía más por su odio contra el catolicismo. España había estado ahí 300 años evangelizando, que no es colonia, lo de España no eran colonias, era evangelizando. ¿Por qué no eran colonias? Porque los habitantes de América eran ciudadanos españoles. Se les llamaba españoles americanos o españoles peninsulares. Tenían los derechos, aunque claro, siempre había algún abuso de los criollos, que eran los hijos de españoles, o algún que otro español, pero en realidad las leyes de Indias que habían dejado los reyes católicos y otras leyes daban derecho a ciudadanos, ya sean indios o mestizos de las tierras de América. Pero lo que más odiaban ellos era que fuera un territorio extensamente poblado por católicos. Entonces, como saben ya, desde el siglo XVI habían inventado la leyenda negra contra España, desprestigiándola, y ahora es cuando deciden que había que quitarle todos esos territorios a España. Decirlo, vamos a hacer que se independicen todos esos cuatro virreinatos que existían, el virreinato de la Nueva España con la Capitanía General de Guatemala, lo que ahora es Centroamérica. El segundo virreinato era el virreinato de la Nueva Granada, que era Colombia, Panamá, Ecuador y la Capitanía General de Venezuela. Luego estaba el virreinato de Lima, que era lo que ahora es Perú y Bolivia, y la Capitanía General de Chile. Y el último virreinato, que se creó ya más tarde, era el virreinato del Río de la Plata, que era Argentina con Paraguay y Uruguay. Esos cuatro virreinatos llenos de población católica eran independientes, había la moneda de curso, el peso plata y a veces también el peso oro. Y entonces tenían que separarlos de España. Y la masonería principalmente inglesa, empezaba a meterse allí en esos países para instigar a las guerras de independencia. Ya desde 1767 había sido un golpe muy audaz que dio la masonería, fue la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas primero fueron expulsados de Francia por el duque de Choiseul, después fueron expulsados de Portugal por el marqués de Pombal, y en 1767 el conde de Aranda, don Pedro de Abarca y Bolea, que era primer ministro de Carlos III, decide inventar mentiras contra los jesuitas que conspiraban contra el rey y entonces que había que expulsarlos. Y Carlos III da el decreto de expulsión de los jesuitas en 1767, no solamente de España, sino de todos los territorios hispanoamericanos, porque ya hemos dicho que era la España peninsular y la España americana. Entonces llega ese decreto a la Nueva España un 24 de junio de 1767 y empiezan el virrey de entonces, que se llamaba el marqués de Croa, manda soldados que ya habían desembarcado previamente dos años antes, porque esos territorios se mantenían con muy poca tropa, no necesitaban la tropa, la población indígena era católica, aceptaba todos los gobiernos de los virreyes católicos,
Tenían incluso ellos muchas prebendas, las tierras comunales, que eran de su propiedad, donde no se podía meter ningún español, las trabajaban ellas, las sembraban ellos y iban luego a los mercados y alhóndigas a vender todos esos productos. Entonces la población vivía bien en aquellos virreinatos, principalmente el de la Nueva España, que es lo que ahora es México. Entonces había que meter la insidia. El primer golpe de la masonería era la expulsión de los jesuitas. Cuando deciden perseguirlos, sobre todo en la Nueva España, los van a buscar hasta los desiertos de California. Aunque hubo algunos jesuitas que se escondieron, fueron escondidos por los indios que los admiraban y los amaban, y se quedaron ahí 3 o 4 escondidos. Y el resto fueron enviados a la Ciudad de México, de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, y ahí metidos en un barco y mandados hacia el Vaticano. Bueno, la Ciudad del Vaticano, que entonces era más grande, los Estados Pontificios. Muchos de los jesuitas ya muy mayores no aguantaron el viaje en aquellos húmedos barcos que tardaban más de un mes en llegar a Europa y fueron reprimidos. La gente en la Nueva España protestó, hubo levantamientos del pueblo en las ciudades de San Luis Potosí, San Luis de la Paz, en Michoacán, en Guanajuato y otras. Se levantó el pueblo católico, indígena y mestizo. Y se levantaron porque le estaban quitando a sus jesuitas. Decían, ¿cómo el rey, este Carlos III de España, nos quita a nuestros padrecitos, que eran tan buenos siempre con los, y tan buenos con los indígenas? Entonces ese era un golpe muy fuerte de la masonería contra los jesuitas, porque los jesuitas entonces eran la orden que más luchaba por la Iglesia, por evangelizar y por el Papa. Todo lo contrario de ahora, ¿no? El caso es que ya luego dijo Voltaire, el enciclopedista francés, ya lo dijo, para darle un golpe bueno a la Iglesia, primero hay que destruir a los jesuitas y después destruiremos a la Iglesia. Y así pasará el tiempo, pasarán los años y los siglos y se cumplirán esas palabras de Voltaire. No olvidemos que Voltaire era masón. Todos los enciclopedistas de aquella Francia eran masones, Voltaire, D'Alembert, Montesquieu, todos aquellos eran Juan Jacobo Rousseau. Todos pertenecían a la logia masónica y estaban haciendo ya la revolución francesa antes de la revolución con sus libros y con sus malas ideas, envenenando ya a la gente y al pueblo. Como saben, este golpe de la expulsión de los jesuitas va a hacer mucho daño porque una buena parte del norte de México quedará todavía a medias sin evangelizar, es decir, muchas tribus del norte, apaches, comanches de la zona de Texas, no llegaron a recibir el evangelio por el golpe que les dio, porque los que vivían ahí, los más valientes eran los jesuitas, vivían en aquellos territorios del norte de México, hoy sur de Estados Unidos, incluso muchos a veces jugándose la vida, evangelizando a los indios más salvajes de aquellas tierras, ¿no? Luego el siguiente golpe sería Francia, la Francia todavía católica, 1789, como saben, la Revolución Francesa está movida por ellos y principalmente por los Illuminati. Como sabes, inician la masonería, la Revolución Francesa, saben manipular al pueblo. Claro, hay que reconocer que parte del pueblo pasaba hambre y eso lo van a aprovechar, como luego hará el comunismo en el siglo XX, aprovechando que el pueblo pasa hambre, lo lanzan contra los reyes de Francia. Como saben, Luis XVI cae guillotinado y se establece una asamblea en la que están, la mayoría son masones, y luego hay verdaderos asesinos como Danton, Robespierre y otros que empiezan a asesinar, pues no solamente gente de la familia real, sino también a muchos católicos. Y luego no solo a católicos, luego se matan entre ellos, porque el padre de la revolución es Satanás. Y ellos se matan entre ellos, porque ya vemos que el mismo Robespierre luego también acabó en la guillotina y muchos de sus partidarios, de sus ideas. En Francia surge una reacción contra todo esto que se llama en la región de la Vendée. Ahí surgen varios generales franceses que con el pueblo de la Vendée hacen una contrarrevolución a la Revolución Francesa, pero los soldados de manda París, soldados, y reprimen y asesinan y queman a campesinos sus casas y asesinan a muchas mujeres y niños, todo eso lo ocultan, no hay casi películas que hablen de eso, ¿no?
Las independencias de América, la primera la hace, empieza Francisco de Miranda. Este era un criollo, es decir, sus padres eran de las Islas Canarias y él había nacido en Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela. Entonces este había nacido en Venezuela y empieza la guerra en Venezuela para independizar esa parte. Es, por supuesto, apoyado por Inglaterra, por el dinero de Inglaterra. Era un hombre que viajaba mucho, era como el Che Guevara del siglo XVIII y parte del XIX. Pues este señor, con mucho dinero de Inglaterra, empieza su guerra en Venezuela, empieza su guerrilla, va ahí tratando de levantar al pueblo católico de Venezuela, no le hacen mucho caso, hasta que un día es derrotado y detenido y mandado a España, en 1814, a la prisión del puerto de Santa María, en Cádiz, donde va a fallecer. Pero yo muchas veces me he preguntado, pero este Miranda, con todos los crímenes que cometió, era para que lo hubieran ejecutado, pena de muerte, entonces era. Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque tenía padrinos masones, que ya estaban infiltrados en el mismo ejército y gobierno español. Entonces esos padrinos masones le libraron de la pena de muerte y lo tuvieron en la prisión donde ya murió, como la esperanza de que igual le pudieran ayudar para que escapara. Simón Bolívar, que en un principio fue masón, pero luego ya en sus años de madurez se dio cuenta de lo pérfida que era la masonería y rompió con la masonería. Así, por todo el continente hispanoamericano van a surgir caudillitos de masones que van a tratar de arrastrar, de romper la unidad de España, la España americana, y después de 10 o 12 o 13 años de guerra lo van a lograr con el apoyo de la masonería inglesa y después también la norteamericana. La masonería inglesa quería quitar a España de esas tierras para debilitar el imperio católico español y para luego meterse, ellos también lo hacían por el comercio, ¿no? Querían comerciar y explotar aquellas ricas regiones de la Hispanoamérica, querían explotarlas ellos, como luego lo harán una vez que, entre comillas, se independizan de España para depender económicamente de Inglaterra primero, de esos bancos usureros de Inglaterra, el Barclay Bank y otros, y después de los bancos usureros de Estados Unidos, que siempre estaban detrás los hombres estos que hemos nombrado varias veces. Entonces vemos ahí la mano de la masonería en todas las independencias de Hispanoamérica para fastidiar a la España católica y para luego meterse ellos en la economía, a manipular. O sea, esos pueblos fueron en 1821-25 independientes, pero entre comillas, pasan a depender económicamente de Inglaterra. Y no solo de Inglaterra, sino de la usura de estos banqueros. De estos banqueros que hemos dicho que son los sucesores de aquellos de la fuerza misteriosa, ¿no? Es así como se van apoderando. Luego, como saben, la Revolución Francesa mata al rey, luego acaba en la orgía de sangre, luego viene Napoleón. Napoleón en un principio fue masón, pero le pasó lo mismo que a Bolívar, que se dio cuenta de lo pérfida y lo mala que es la masonería, y Napoleón se revuelve contra la masonería y es cuando se le echan encima. En ese momento, Inglaterra y otros países de Europa lo acaban acosando, derrotando, y acaba preso en la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico. E incluso ahí vivía, bueno, vivía bien en una casa para él, con una guardia de soldados británicos y un coronel, un general británico que le solía visitar. Pero se dice, parece que se ha investigado últimamente, que Napoleón en el vino le iban metiendo una sustancia que le iban envenenando, porque parece que han descubierto restos de veneno entre sus huesos. Ahora que ya ven que en estos tiempos modernos se puede analizar un cadáver de hace 100, 200 o 300 años y se queda ahí restos de veneno todavía, ¿no? Entonces parece que luego lo eliminaron. O sea, fue una persona que al principio sí fue masón, pero luego se revolvió contra ellos. Lo mismo que Bolívar. Bolívar también murió en 1830, triste, porque vio que él, que cuando independizó el Virreinato de Nueva Granada, formó otro país grande que se llamó la Gran Colombia, que se componía de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Pero la masonería no quería países fuertes, y entonces es cuando deciden, con el traidor general José Antonio Páez, se separa Venezuela, luego está Juan José Flores, se separa Ecuador,
y en Colombia está el general Santander, todos masones. Van separando para hacer países pequeñitos y dominados por Inglaterra. Así va a pasar también con el virreinato de Lima y con Bolivia, y va a pasar luego con Argentina, Paraguay y Uruguay, hacer países pequeños, porque la masonería no le interesaba tan fuertes virreinatos que había dejado España. Lo mismo va a pasar con Centroamérica. Se separa de México y después, no solo contentos, se separan ellos en 5 países diferentes. Y México, como saben, perderá los territorios primero por el sur y luego por el norte, cuando la masonería mexicana desguarnece los territorios de California, la Alta California, Texas, los deja con pequeñas guarniciones y los norteamericanos aprovechan para atacar en la guerra de 1846 y robarse todos esos territorios. Ya antes habían atacado en Texas, en 1836 primero fue Texas, con la tradición masónica del general Santana, que era masón, mexicano pero masón, y se deja ganar las batallas en el Álamo, en Goliat y en algunos, no, en San Jacinto, se dejó ganar, allí en las otras ganó, pero en San Jacinto se dejó ganar por su hermano masón Samuel Houston, porque Santana había recibido la consigna masónica de que México debía de perder Texas. Entonces se deja casi agarrar prisionero cuando dormía la siesta a las 4 de la tarde todo el ejército mexicano en San Jacinto, ahí en el río, cerca del río San Jacinto, y le agarra preso Samuel Houston, que era otro masón apoyado por los Estados Unidos. Y luego proclaman ellos la independencia de Texas y luego 10 años más tarde la anexan a los Estados Unidos. Todo fue una cosa, consumación entre masones. Todo lo hicieron masones, masones traidores, antimexicanos, le diría yo, que cedían y se dejaban ganar las batallas. Y luego los masones norteamericanos que decían, sí, tú como masón tienes que obedecer a la logia. Y la obediencia era que México debía perder Texas y luego California y Nuevo México, todos esos estados que en parte ahora los mexicanos que van allí a trabajar o los hispanoamericanos lo recuperan con la lengua más bien, pero con la lengua nada más, porque el estado sigue siendo el estado norteamericano el que manda ahí. La última batalla es la de Ayacucho en Perú. Allí fue una batalla que se arregló, como decían los generales de entonces, fue un trato masónico. De un lado estaba el ejército virreinal, el español peninsular, a las órdenes del virrey de la Serna. Y del otro lado estaba el mariscal, estaban los generales Canterac, Sucre y alguno más, que eran, todos eran masones, porque del lado español peninsular eran masones y del lado separatista también eran masones. Entonces, antes de la batalla hubo un desayuno. Hubo un pacto entre las dos fuerzas, se pusieron a desayunar y ese desayuno fue para que se conocieran los oficiales. Oficiales separatistas, masones, y oficiales peninsulares, masones. Entonces se conocen ¿para qué? Para no herirse ni matarse en el combate. El ejército del virrey tenía 9.000 hombres, caballería y artillería, mientras que el ejército separatista eran 6.000. Sin embargo, la ganan los separatistas con 6.000 hombres. ¿Por qué? Porque el virrey de la Serna, traidor a España, masón, se deja ganar la batalla. Se deja ganar la batalla y ganan la batalla de Ayacucho, y con eso ya es un tiro de gracia que le pegan a España para que abandone ya el virreinato del Perú, de Lima. Luego, por otro lado, está en La Paz, en la zona de Bolivia, había un español, un general, un vasco, Pedro de Olañeta, que estaba defendiendo todavía eso para España. Sin embargo, lo traicionan en una batalla, que lo asesinan por la espalda. El coronel Medinaceli, que era masón, que era de su tropa, le dispara y cae muerto en esa batalla, y entonces también luego ya cae Bolivia del lado separatista. También luego Perú y Bolivia, al independizarse de España, forman una federación que se llamó la Federación Perú-Bolivia, pero apenas va a durar 10 o 12 años, porque la masonería, no, ya hemos dicho, no quería países fuertes, querían países pequeños, y se separan Perú por un lado y Bolivia como otro, por otro. Como sabemos, la Capitanía General de Chile también se había ya separado, y allí, y los más fieles a España, qué curioso, eran los indios católicos. Tenemos en el Perú, todavía siguió la guerra, después de 1825, que ya España había abandonado aquellas tierras, siguió la guerra un indio católico llamado Antonio Huachaca, que siguió dándole guerra al gobierno republicano separatista, luchando por la religión católica. Luego también en la zona de Colombia había otro indio que se llamaba Miguel Agualongo, católico, que también siguió luchando por España y por el rey de España. Fue hecho prisionero
traicionado y fue fusilado. Pero antes de fusilar, los republicanos separatistas le dijeron: si quieres, te perdonamos la vida, tienes que jurar la nueva constitución liberal que estamos haciendo. A lo cual se negó y dijo: si 20 días, 20 vidas tuviera, las 20 las daría por la religión católica y por el rey de España. Por un lado, los caudillos indígenas católicos estaban defendiendo más a España que estos traidores separatistas, ¿no? En Chile también hubo otro indio que se llamaba Mariluán, que también estuvo defendiendo seguir unidos a España. Y así encontramos otros pequeños caudillos. Mientras había traidores, en Chile encontramos al traidor Rafael Maroto, masón, que estaba también haciendo que España perdiera las batallas. Este Maroto luego se infiltraría en la Primera Guerra Carlista en la corte de Don Carlos y estaría mandando las tropas carlistas en la Primera Guerra Carlista, y luego fue el que traicionó a Don Carlos para hacer el famoso abrazo de Vergara con su hermano masón, el general también Espartero, que también estuvo en América y se dejaba ganar las batallas. Ahí se habían conocido los dos en las logias masónicas. O sea, y esos eran peninsulares, como vemos. Había españoles peninsulares traicionando a España y españoles indios que estaban defendiendo a España mucho más que los peninsulares. Bueno, la masonería estaba ahí metida, era la que hacía daño y quería destruir el Imperio Español, y lo logró. Y una vez independizada América, también la masonería va a hacer mucho daño en España. Napoleón ha invadido España. Napoleón, que en un principio había sido, hemos dicho, masón, trae las ideas liberales de la Revolución Francesa, y el pueblo español, al ver que los reyes están secuestrados, porque como saben, Napoleón se los había llevado a Bayona, luego los tuvo en un castillo presos, bueno, presos entre comillas, vivían muy bien los reyes Carlos IV y su familia y Fernando VII en unos castillos con un montón de criados que estaban, digamos, secuestrados, pero en una jaula de oro. Mientras tanto, Napoleón quería apoderarse de España, y al no haber reyes, ¿qué sucede? Surgen las juntas del pueblo español. Juntan Vascongadas, juntan Cataluña, juntan Andalucía, por aquí, por allá, por las provincias, forman pequeñas juntas y deciden tomar la iniciativa de la guerra contra Napoleón, de independencia, que se llama. Y las juntas organizan sus guerrilleros. Todas luchaban por la España católica. Es la última vez en esa guerra de contra Napoleón que el pueblo español estuvo unido. Luego nos dividirán. Hasta el día de hoy estaremos ya divididos, después. Pero eso va a ser lo que voy a narrar ahora. Hubo una junta de ellas que se llamó la Junta de Cádiz. Esa Junta de Cádiz, sin que nadie la eligiera, se atribuyó más poderes que las otras. La Junta de Cádiz decidió, ellos en plena invasión, hacer una constitución llamada la Constitución de Cádiz, de 1812. Y ellos eran, casi todos los constituyentes eran masones, y empezaron a hacer la Constitución de Cádiz. Pero luego, a la hora de jurarla, de que había que firmarla, en 1812 concretamente, en marzo de 1812, llamaron a los constituyentes. Y esta Junta de Cádiz se impuso a todas las demás juntas sin que nadie la eligiera. Por eso dicen, no, que la democracia, no, no, a esa junta se impuso ella sola. El caso es que en esa junta ellos sacaron un decreto diciendo que todo aquel que no jurara la Constitución de Cádiz sería desposeído de sus títulos nobiliarios, de sus honores y grados militares y de sus posesiones. Sería destituidos. Fíjate qué poco democrático, ¿no? Tienes que firmar porque se les da la gana a los junteros de Cádiz. O sea, de democrático no tenía nada esa Junta de Cádiz. Hubo varios que se negaron a firmar. Entre ellos había un paisano, bueno, un vizcaíno que se llamaba el general Francisco Eguía. Este general, muy católico, dijo: yo no voy a firmar. Ah, pues entonces a usted se le va a quitar el cargo de general, y tuvo que salir, exiliarse un tiempo, Eguía. Y al final, como saben, el ejército francés se retiró, fue perdiendo batallas, hasta que en 1814 fue liberado Fernando VII y volvió a España. Volvió a España Fernando VII, su viaje de regreso lo hizo muy lentamente, porque le estaban explicando por las ciudades donde pasaban cómo estaba la situación. Resulta que ahora el que gobierna España en su ausencia es una junta, y es una junta de principalmente la de Cádiz, con la Constitución de Cádiz, y está llena de masones, y hace escala en Valencia, Fernando. Y Fernando no le gustaba eso, porque él sí sabía lo mala que era la masonería. Él sabía perfectamente todo eso y decide que
hay que dar un autogolpe para quitarle el poder a esos constituyentes masones y volver a la monarquía absoluta. Por eso va a venir el nombre de absolutistas. Entonces, en Valencia, habla con un otro vasco, un general que se llamaba Francisco Javier Elío, que era de Navarra, estaba allí de capitán general, y entonces decide hablar de estos temas y decide, ¿me apoyas? Y entonces dio un autogolpe apoyando a Fernando y aboliendo la Constitución de Cádiz. Y luego estaba el famoso general Eguía, que Fernando lo había nombrado capitán general de Castilla. Y entonces él avanza desde por Castilla, había regresado y avanza hacia Madrid. Toma Madrid y también se adhiere al autogolpe que habían dado en Valencia y manda a detener a todos los diputados masones que había en las Cortes, Argüelles y algunos más. Los manda a detener y consuman el autogolpe en favor de Fernando y el absolutismo y empiezan a meter en prisión a todos esos masones que se habían apoderado de España por medio de esta Constitución de Cádiz y otras. Y también por la influencia del ejército francés, que eran también revolucionarios. El caso es que Fernando regresa a Madrid y por fin retorna, digamos, el catolicismo. Pero desde 1814, que está Fernando VII, todos los años la masonería le organiza revueltas por toda España. Las logias masónicas están activas por toda España. Hay revueltas en Madrid, hay una del coronel Vidal, que era masón, pero que es eliminada por el mismo general Elío, que los manda a fusilar. Y así hay algunas pequeñas revueltas. La masonería está ahora contra Fernando y ya han hecho mucho daño en América, que todavía están culminando las guerras de separatistas, y ahora es contra la misma España. Y cuando ya Fernando tiene poder y está preparando un ejército en Cabezas de San Juan, en Cádiz, dice, va a embarcar un ejército poderoso porque le están diciendo, estamos perdiendo todos los virreinatos de América. Y le dicen a Fernando, ¿cuál es el más próspero y el mejor para mantener? Le dicen, pues indudablemente el de la Nueva España, lo que hoy es México. La Nueva España, que era el doble de lo que ahora es México, ¿no? Con Centroamérica y los territorios de Texas y California. Entonces es cuando deciden preparar un poderoso ejército en Cabezas de San Juan para embarcar desde Cádiz, desde el puerto de Cádiz, hacia América, para por lo menos intentar retener la Nueva España. Y cuando ya estaba ahí ese poderoso ejército para embarcar para América, un traidor masón, el coronel Riego, da un autogolpe y esas tropas las emplea no para ir a América, sino para emplearlas contra Fernando VII. Y entonces Rafael del Riego da un golpe contra Fernando y le obligan otra vez a jurar la Constitución de Cádiz en 1820. Todo eso fue en enero de 1820. Allí había un joven en Cádiz que se llamaba Juan Álvarez Méndez, luego conocido como Mendizábal, que era de origen conocido de hebreo, judío, también masón. Y el caso es que se apoya a Riego y en 1821 vuelve a estallar la guerra civil. Bueno, ya se consideraba guerras civiles las guerras de América. Son las primeras guerras civiles de los españoles americanos separándose de la España peninsular. En 1820 estalla la guerra entre los realistas o conservadores o católicos contra los liberales o constitucionalistas. Y esa guerra dura de 1821 al 23. Están muy fuertes los liberales, pero ahí surge el Ejército de la Fe, que es el ejército conservador y que está luchando para que vuelva a abolirse la Constitución masónica de Cádiz. Como había retornado el catolicismo a Francia en 1820, piden ayuda. Y es cuando el general Francisco Eguía, aquel famoso general que dio el golpe en Madrid, el que se negó a jurar la Constitución de Cádiz, ese entra por el paso de Behovia con el ejército francés para ayudar a Fernando a restablecer el catolicismo. Y efectivamente en 1823 entran por Behovia y van, pero dicen los libros y crónicas de aquella época que por los pueblos donde pasaban eran vitoreados por el pueblo, porque volvían. Esta vez los franceses ya no venían como Napoleón, sino venían a restablecer el catolicismo que los liberales de Cádiz estaban tratando, los masones de Cádiz estaban tratando ya de imponer su laicismo. Entonces eran aplaudidos por el pueblo humilde, estos soldados franceses y el general Eguía. Y restablecen ya el reinado otra vez de Fernando, en 1823. Antes de eso, quiero hacer un detalle aquí en mi tierra, en San Sebastián,
cuando los franceses estaban ya pasando la frontera, avanzando hacia San Sebastián, allí en el Mont Turgul había un castillo militar. Bueno, todavía existe el castillo, solo que ahora ya es un parque. Y allí, una noche antes de que entraran las tropas católicas, absolutistas, para liberar San Sebastián, un oficial masón de la guarnición de San Sebastián sacó a siete frailes y un presbítero del convento de San Telmo, los subieron al Mont Turgul y los despeñaron hacia el mar. Ahí los asesinaron, eso lo narro en mi libro, los despeñaron como una venganza, diciendo ya, nosotros nos vamos, pero estos los matamos, a 8 sacerdotes. Ya, entonces ya había persecución contra los sacerdotes en esa guerra, instigados por la masonería. Algo así como cuando pasó en la Guerra Civil del 36, cuando, por ejemplo, en Barcelona avanzaban las tropas de Franco para liberar Barcelona, muchos presos católicos que tenían los comunistas en las cárceles, antes de huir hacia la frontera francesa, en la misma cárcel abrían y prrr, los ametrallaban así. Ahí mataron a mucha gente, cuando los comunistas en su huida. Bueno, pues aquí, en esto de San Sebastián, en la guerra esa, como venían ya los franceses a liberar la ciudad, pues entonces asesinaron a estos presbíteros, a este presbítero y a 7 frailes del convento de San Telmo, despeñándolos al mar, que es una parte rocosa. Bueno, ahora han hecho un paseo, se llama el Paseo Nuevo, y ahí pasan los coches, pero entonces era un acantilado. Y ahí despeñaron a estos sacerdotes. Así pasó en muchos lugares de España. Se perseguía ya a los sacerdotes en tiempos por parte de los liberales masones. Como saben, luego triunfa Fernando desde el 23 hasta el 33, que va a ser su muerte. Pero el veneno masónico ya estaba metido. En el año 30 existía todavía la ley sálica. La ley sálica no permitía que las mujeres pudieran reinar. Entonces, como Fernando no tenía hijos varones, decide abolir la ley sálica. ¿Por qué? Para que gobernara su hija, que luego sería Isabel. Entonces, para la ley sálica, hizo una ley que se llamó la ley pragmática. O sea, la pragmática viene a matar la ley sálica. Pero luego en 1832 se arrepintió. Le dijeron varios personajes y le dijeron, no, es que eso va a provocar una guerra civil. En realidad el trono le corresponde a su hermano Carlos, Carlos de Borbón. Y entonces en el 32 se arrepiente y vuelve a quitar la ley pragmática por medio de un codicilio en el cual volvía a poner en vigor la ley sálica, que no podían gobernar las mujeres. Pero resulta que llegó, curiosamente, vamos a ver otra vez la mano de la masonería, llegó su cuñada se llamaba Luisa Carlota, es decir, era hermana de su mujer. La cuñada le pidió al primer ministro, que se llamaba Tadeo Calomardé, el documento ese, el codicilio donde Fernando quitaba la ley pragmática. Y entonces ella lo vio y en ese momento lo rompió en sus narices. Lo rompió y fue a la chimenea para quemar los restos. Y entonces Tadeo Calomardé le para el paso. Y entonces ella le da unas sonoras bofetadas. O sea, digamos, la cuñada interviene totalmente y quema, hace que se queme el documento, ¿no? Para que no exista ese documento por el cual Fernando volvía a poner en vigor la sálica. El caso es que la investigación de esta señora, Luisa Carrota, estaba casada con el hermano mayor el hermano menor de Fernando VII, que se llamaba Francisco de Paula y de Borbón. Y este resulta que a los 25 años entró en la logia masónica del Gran Oriente Español, para que vean cómo se mueve la masonería. Es decir, la cuñada estaba casada con un masón, que también era hermano de Fernando, era el hermano pequeño. O sea, Fernando tenía varios hermanos, don Carlos, que era muy bueno, muy católico, muy piadoso, que va a ser el líder de los carlistas, de ahí viene el nombre, y luego su hermano pequeño, Francisco, que es todo lo contrario, que iba a entrar en la logia masónica. Y es la esposa de esta cuñada, que es la que va a destruir ese documento. O sea, cómo preparan el germen de la guerra civil, la masonería. Fernando ya en 1832 estaba muy anciano, aunque era un hombre joven, tenía 60 y algo, pero ya ves que en aquellos años un hombre de 60 parecía como hoy, como uno de 80, 80 y tantos. Entonces él nombra a su esposa, María Cristina, reina gobernadora. Y como reina gobernadora, le deja el poder, digamos, reina que se llama luego reina regente. Y ella es aconsejada por varios ministros y le dicen que si quiere ayuda de los liberales tendría que dar una amnistía a los masones que había en las cárceles y que había que hacer una reforma. Entonces la primera reforma que hay es destituir al ministro Tadeo Calomardé,
que era conservador, y pone a uno que se llamaba Francisco Cea Bermúdez, que era masón. Entonces empiezan a cambiar todavía en vida de Fernando, del año 32 al 33, hacen una especie de transición. Van cambiando a todos los capitanes generales de Andalucía, de Cataluña, de Galicia, todos aquellos capitanes generales conservadores y católicos de la época de Fernando van siendo destituidos y van poniendo capitanes generales liberales. Fíjense cómo en vida de Fernando la masonería muy lista van haciendo la transición. Bueno, con Franco fue después de su muerte, pero aquí fue en vida de él, porque estaba la reina regente, pero la masonería se movía activamente en contra de España. Y efectivamente, cuando en 1833 muere Fernando, ya casi todos los capitanes generales eran liberales. Ya su hermano Carlos, al morir Fernando, proclama que él es el verdadero rey. Pero, claro, empiezan a sublevarse batallones Chapel Gorris, o sea, en vasco las boinas rojas, que ya se habían empezado a formar también en vida de Fernando, sobre todo en el norte, en la zona del País Vasco. Está el famoso general Zumalacárregui y otros que también se indignan de todo esto y se levantan en armas en 1833 en favor de don Carlos. Digamos que se forman dos bandos en esa guerra civil. Unos eran los católicos carlistas y del otro lado eran los liberales masones. Pero muy astutos, a la tropa, los liberales no le decían que eran masones y anticatólicos. Había que manipular al pueblo, a la tropa humilde de abajo, y la hacían pelear entre carlistas e isabelinos. La primera guerra civil de 1833 a 1840, que luego apareció otra vez el traidor Rafael Maroto, el que había traicionado ya en América, vuelve a aparecer. También encontré un dato que también pertenecía a la logia masónica, aunque ahí fue la ceguera de don Carlos, que no se dio cuenta de que este hombre, que era masón, era un general de su ejército carlista. Y luego, cuando hizo el convenio de Vergara con su hermano masón Espartero, hubo varios generales carlistas que se opusieron y él los mandó fusilar. En el convenio de Vergara se acaba la guerra en la zona de Vasco-Navarra, pero sigue un poco más en la zona de Cataluña y Aragón y Valencia. Pero luego ya en 1840 termina la guerra y don Carlos se va al exilio. Pero era un triunfo de la masonería. La masonería española, o llamémosla antiespañola, había logrado afianzarse en el poder. Durante esa guerra había sido ministro Juan Álvarez Méndez. Él es el que hizo en 1840, en plena guerra, hizo la reforma religiosa robándole los bienes a la iglesia, en 1835. Y alentó en el año 34 y 35 los primeros ataques contra la iglesia, sobre todo en Madrid, que asaltaron a los frailes de San Francisco el Grande. La iglesia de aquí de Madrid, San Francisco, fue asaltada por los turbas, manejadas siempre por la masonería, y degollaron a muchos frailes. Y que entonces estaba este ministro, primero fue ministro de Hacienda, Álvarez Méndez, y luego fue primer ministro también. Fue el que hizo, ellos le llaman, para que la gente no entienda, desamortización. ¿Qué quiere decir desamortización? En el lenguaje llano del pueblo, pues el robo de los bienes de la iglesia. Él es el que todos los conventos e iglesias de la iglesia pasan a ser propiedad del Estado, Juan Álvarez Méndez, que luego lo harían también en América otros, como Benito Juárez en México, Próspero Fernández en Costa Rica y otros muchos más. Y luego vendrá, consumará el hecho, un navarro llamado Pascual Maddox, que fue el que hará la reforma contra las tierras comunales o los ejidos comunales. Es decir, en todos los pueblos estaba cada gente del pueblo tenía su tierra particular, pero luego había siempre una tierra comunal, que le llamaban el ejido comunal. También en América los indios manejaban sus tierras con una autonomía. Entonces, ¿esa tierra de quién era? Como dice la palabra comunal, era del pueblo. Entonces, cuando un campesino en invierno se le acababa la leña de su tierra, no tenía leña, podía ir a la tierra comunal y cortar árboles para tener leña. Cuando no había suficiente hierba para sus vacas, iban a la tierra comunal todos los del pueblo y podían segar hierba para sus vacas. Eso era una especie de que venía desde los tiempos de Felipe II, que también se estableció en América. Bueno, pues estos masones dijeron, para empobrecer a los pueblos y manejarlos mejor, vamos a acabar con esas tierras comunales. Y fue Pascual Maddox el siguiente que siguió y acabó con eso. Todos masones, todos anticatólicos. Es cuando inicia España un siglo de guerras civiles
en manos del liberalismo, porque a veces estaba el general Espartero, que era liberal radical, pero luego estaba el general Ramón Narváez, que era liberal moderado, menos hostil a la iglesia, pero al fin y al cabo todos liberales, todos masones. Así se va a pasar España durante todo el siglo XIX. El objetivo de la masonería es crear guerras civiles entre liberales y conservadores y dividir a los pueblos, sobre todo al español. Ya dijimos que la última vez que estuvieron unidos fue contra Napoleón. Después vendrá el liberalismo con sus constituciones liberales, en la que va a crear los partidos conservador y liberal y las facciones. Entonces ya, como saben, luego la Segunda Guerra Carlista en 1846 al 49, que bueno, fue una pequeña guerra porque fue más bien guerrillas. Hubo un poco en Navarra y Guipúzcoa y sobre todo en Cataluña y Aragón más. Y después la guerra última, tercera, la de 1872 al 76, ya había venido primero la Revolución del 68, promovida por la masonería para decirle a Isabel II, la reina esta liberal, que se había apoyado en un principio su madre en los masones, luego le dieron una patada y le hicieron la Revolución del 68, porque ellos, en realidad, la masonería, su esencia no es monárquica, es republicana. Entonces echaron, aunque era liberal y les había dado mucho poder, la echaron del país también en el 68, y fue un gobierno desastroso en el que acabó en la Primera República. Bueno, primero vino un rey, que fue Amadeo de Saboya, que era masón, se paseaba, salían imágenes de él, pinturas con su delantal del grado 33 de la masonería, un rey pelele de la masonería, y luego se va, porque él tenía mucho miedo, decía, aquí cualquier día me van a matar. Y dimite, y después de dimitir él estalla la Primera República, que dura menos de un año, con cuatro presidentes masones, que fue un caos en la República, la rebelión, la desobediencia, la indisciplina, todo eso, porque incluso a veces a los soldados la Primera República los mandaba a reprimir eso y no querían obedecer, porque les habían dicho, muchos masones decían, no obedezcas a tu comandante, aquí cada soldado es diferente. O sea, la indisciplina en el ejército, eso es lo que la masonería le encanta, ¿no? Dividir. Y entonces fue un desastre esa república, que al final acabó, también con otros masones más moderados la acabaron. Fue el general Serrano y el general Pavía el que entró en las Cortes y disolvió aquella Primera República. Los dos eran masones, Serrano y Pavía, lo que pasa que no eran tan radicales, eran, digamos, como diríamos ahora, masones de centro-derecha, y los otros eran masones de izquierda y de extrema izquierda, los que iban siempre contra la Iglesia. Estos otros eran masones más moderados. El caso es que acaban con la República y hay un gobierno de transición, hasta el general Martínez Campos da un golpe de Estado en Sagunto y proclama ya a final de año, en diciembre, al rey Alfonso XII, que volviera aquel rey liberal. Y efectivamente, en enero del 75, 1875, regresa Alfonso XII, pero él, el Alfonso, aconsejado por su madre, viene siendo un rey liberal también. Y por supuesto, él pone el jueguito de los partidos, este que todavía no, a veces no nos quitamos, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, centro-derecha, centro-izquierda. Estaba centro-derecha, era Antonio Cánovas del Castillo, y luego se turnaban en el poder con Práxedos Mateo Sagasta, que era un poquito a la izquierda. Los dos eran masones, hemos dicho, masonería más radical a la izquierda, masonería tipo centro-derecha liberal a la derecha. Y así se van turnando y nos van llevando a España, a esa España que había sido ya destrozada en el siglo XIX con tanta guerra civil, por obra y gracia de la masonería, ya sea de un poquito liberal, de un poquito a la izquierda, y van adelante. Y esa misma masonería es la que ya va a terminar con los últimos provincias de España en América, que son Cuba, y en Asia, en Filipinas. Al final del siglo, como saben, la guerra de 1898, la masonería está actuando para que España pierda Filipinas. La masonería española estaba secretamente apoyando a la masonería filipina para lograr la independencia de las Filipinas. Lo mismo pasaba con la de Cuba, con José Martí, que era masón, hijo de españoles, Martí. El caso es, como vemos, cómo la masonería da los últimos golpes a los últimos territorios que quedaban de ultramar de España. Estamos terminando el siglo XIX, la masonería ya se ha afianzado en el poder y se ha afianzado mucho en el ejército. Por eso hay los golpes militares del siglo XIX no son como un golpe católico, como no, eran golpes de liberales, de masones que se peleaban entre ellos, masones más a la derecha, masones más a la izquierda.
Así entra el siglo XX, bueno, muere, como saben, Alfonso XII y deja a su viuda esperando al que luego sería Alfonso XIII. También reyes tibios, liberales. Se decía Alfonso XII católico, pero cuando el mismo Papa Pío IX había condenado al catolicismo liberal. Hay una encíclica que condena catolicismo liberal 40 veces si es menester, dice el Papa Pío IX. Y es justo cuando Alfonso XII decía que él era un católico liberal. El caso es que el liberalismo era una peste en España que unas veces se disfrazaba más radical con la masonería radical o más moderado con el liberalismo de centro, digamos, centro-derecha. Entra el principio del siglo XX, por supuesto, todo el siglo XIX los gobiernos liberales habían causado una tremenda pobreza en España. Una pobreza porque, como saben, se habían robado las tierras comunales, ya no existían, se habían vendido a extranjeros y entonces había empobrecido al pueblo. Se notaban mucho más las clases sociales que antes, que en los tiempos de los reyes antiguos. Entonces, esa pobreza que crean ellos, y no solo en España, sino en toda Hispanoamérica, la va a aprovechar la nueva ideología de Carlos Marx. La nueva ideología que va a ser el comunismo, el socialismo y el comunismo, dos brazos de Carlos Marx. Uno más radical, como siempre saben hacer ellos, más radical el comunismo, y otro un poquito más moderado, el socialismo, para cuando falla el otro. Entonces, en el siglo XX ya empieza a alborotar mucho el comunismo. En aquella España de principios del siglo XX hay atentados contra Alfonso XIII, que diga, pero son atentados de anarcomasones también, el famoso aquel de Mateo Morral en 1906 contra la carroza real el día de su boda, que luego en un principio se creyó que se había suicidado cuando se sabe que lo asesinaron, dicen que para que no hablara, porque pertenecía también a la logia, era anarquista y masón. El caso es que aquella España convulsa, pobre, empobrecida por el siglo XIX y que inicia el siglo XX con una tremenda y una gran diferencia de las clases sociales, llega a desembocar en Alfonso XIII, en su cobardía, aquel 14 de abril que hubo unas elecciones que eran municipales, ojo, eran unas elecciones municipales, no era para ver si venía la República o no, eran municipales, pero claro, los alcaldes y concejales de izquierda ganaron las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, y en cambio en los pueblos y las ciudades más ganó las concejales de derecha, que en realidad hubo más concejales de derecha que de la izquierda, pero como los concejales de derecha eran en el área rural, en ciudades como Burgos, Salamanca, Zamora, y los otros en las ciudades más industriales, entonces se salieron, la masonería movió a las masas para salir a la calle el 14 de abril y empezaron a pedir la República. Y efectivamente Alfonso XIII, que era un cobarde, se acobarda, él tenía muy presente, todavía apenas habían pasado 10 o 11 años de la muerte del zar de Rusia, y decía yo, mejor me voy. Pero muy zorro, él va y se va, pero en un discurso que deja, me voy, pero no renuncio a mis derechos. Me voy momentáneamente a ver si se apacigua esto del pueblo español. Y se va, pues, a un exilio también dorado, a vivir bien, se va a Italia, a Roma, a vivir muy bien. Y entonces la República, como saben, enseguida es controlada ya en el poder por la masonería. Como saben, Manuel Azaña era masón y muchos diputados eran masones. Por un lado estaban también los socialistas y comunistas, y luego vuelve en el 34, en unas elecciones, vuelve el centro-derecha con Alejandro Leroux y todos estos, pero era un centro-derecha también liberal, también eran masones. O sea que tanto centro-derecha como la izquierda era una república masónica. Y el plan era ir pasando los pasos para dar cabida al comunismo. La masonería quería favorecer el comunismo. Y es cuando, como saben muchas personas, ¿no?, el 18 de julio se levanta el ejército con Francisco Franco al frente, se levanta contra la República, para un alzamiento para acabar con esa República masónica. Como saben, habían perseguido a la Iglesia, habían quemado iglesias, perseguían a los sacerdotes en aquella república que era masónica y avanzaba hacia el comunismo. Como saben, el alzamiento, como ya habíamos dicho que venía desde el siglo XIX, ya el ejército no era un ejército unido, era un ejército dividido, liberal, y había muchos masones. Entonces parte de esos militares masones son leales a la república y se enfrentan los dos ejércitos, el ejército nacional católico de Franco y el ejército liberal, bueno, y marxista de la República, y deriva, como saben, en la guerra civil,
que dura 3 años, 36 al 39, y el comunismo y la masonería luchan juntos contra el catolicismo, como saben, una persecución tremenda, son asesinados cerca de 7, 8 mil sacerdotes y monjas, muchísimos miles de católicos son asesinados en Paracuellos por los comunistas como Santiago Carrillo, en muchas provincias de España son asesinados católicos por el hecho de serlo. La masonería instiga, son asesinados a 13 obispos también, y la masonería y el comunismo están detrás. Había que acabar con el catolicismo, con la iglesia. Gracias a Dios, triunfa el general Franco, gana la guerra civil. Como saben, luego ya, en los 39 años de Franco, levantó la economía de España y prohibió lo que debe de prohibir todo gobernante católico, la masonería y el marxismo. Y levantó España hasta el día de su muerte, que nombró a Juan Carlos para sucederle, pero Juan Carlos le debía de traicionar. Después de su muerte, Juan Carlos, que era aconsejado por Henry Kissinger, lo primero que va a traicionar, que ahora nos llega el problema, va a ser al Sahara español. Cuando inició la Marcha Verde, en 1985, Franco estaba agonizando ya en su enfermedad. Entonces tomó posesión como jefe de Estado Juan Carlos. Todavía no era rey, pero estaba con el artículo ese que decía que tomaría posesión. Y Juan Carlos, muy zorro, fue al Ayun con los militares españoles a darles palmaditas. Sí, tranquilos, que vamos a defender el Sahara. Y por el otro lado, hablaba por teléfono con Kissinger y le decía, no, tranquilo, vamos a entregar el Sahara. Y hubo las conversaciones famosas por ahí del 14-15 de noviembre, todavía Franco agonizando y vivo, las conversaciones de Rabat, en las que Juan Carlos mandó a sus hombres de confianza y le dijo al rey Hassan, tú tranquilo, que en cuanto muera Franco, yo te voy a entregar el Sahara, déjame unos 3 meses. Y así fue, Franco murió el 20 de noviembre del 75 y el último soldado español salió el 27 de febrero de 1976, salió del Sahara, causando ese problema y dejando solos a los saharauis, que eran españoles, porque ya hemos dicho que España no tiene colonias. Los ciudadanos de los territorios españoles, como el Sahara, eran una provincia más y eran ciudadanos con carné de identidad español, lo mismo que los de la Guinea. Eran ciudadanos del Sahara españoles y los saharauis no querían ser marroquíes. El caso es que les traiciona, pero fue Juan Carlos el que ha creado este problema que todavía viene coleando hasta el día de hoy. Lo del Sahara. Y claro, Marruecos se envalentonó y dijo, qué bien, ya tenemos el Sahara. Siguiente objetivo, Ceuta y Melilla. Que Ceuta y Melilla están clasificadas como ciudades españoles, ojo, por la ONU. No es como Gibraltar. Gibraltar sí está considerado una colonia británica en territorio español y está, la ONU le dijo a Inglaterra que tiene que descolonizar, cosa que Inglaterra, la Inglaterra masónica, hace lo que les da la gana y no lo hace. Mientras que Ceuta y Melilla, como ya dijimos, cuando el año 700 invadieron España los musulmanes, ya eran ciudades españolas, lo único que están al otro lado del mar. Si no hubiera mar y estuvieran pegadas a España, nadie las reclamaría, pero son ciudades españolas. Y ahora el objetivo de este es Ceuta y Melilla, e incluso las Islas Canarias. El caso es que la España del 76 era una España que no tenía deuda. Franco había dejado un país caminando, era la octava potencia y novena industrial. Lo había levantado, había crecido la clase media que no existía en tiempos de Alfonso XIII y la República. La clase media, yo me acuerdo, cuando era niño y adolescente, era tan grande que se dividía en, bueno, la clase alta, unos poquitos, la clase pobre de abajo, unos poquitos, y la clase media era la mayoría del pueblo español, que se dividía en tres, clase media alta, se decía, clase media media y clase media baja. Pero todo era la prosperidad que había dado Franco en sus 39 años. La masonería internacional eso no lo podía ver. Y claro, siempre le estuvo metiendo guerrillas y terrorismo. Ahí está el famoso terrorismo de la ETA y otros grupos, los maquis que también entraban. Todo eso era instigado por la masonería y sobre todo la masonería francesa, que se refugiaban siempre en Francia, los de la ETA. Hasta hace poco, hasta el año 90, tenían ahí sus bases y nadie les decía nada. Ya hacia el año 90 es cuando ya el gobierno francés dijo no, no pueden estar aquí, tenemos relaciones buenas con un país y no podemos tener aquí terroristas que se esconden en Francia. Y de Francia muchos de la ETA se fueron a Bélgica. El caso es que la masonería siempre hostilizaba a España. Y Franco se fue, Franco se murió y era un gobierno católico. Pero la masonería internacional ya sin los reyes católicos y sin un Franco, todavía sigue hostilizando a España.
ahora fomentando los separatismos, sobre todo el catalán y el vasco, fomentando lo de Marruecos contra España, fomentando siempre la división entre los españoles en partidos, engañando al pueblo, haciéndole ver que el régimen de Franco, uy, era una dictadura tremenda y no sé qué, y resulta que es cuando mejor ha estado España en el siglo XX, y que no tenía deuda. Y inmediatamente de morir Franco, el rey Juan Carlos fue en 1976, en junio hizo un viaje a Nueva York y se trajo un montón de créditos de la banca usurera judía de Nueva York, un montón. Aquella España que funcionaba con Franco sin necesidad de créditos, o los créditos que había pedido Franco eran muy pequeños, pero los ponía a trabajar, a construir carreteras y presas y pantanos, y se devolvía rápido el dinero para que no crecieran los intereses. Sin embargo, ya a partir de Juan Carlos ya no. Luego seguirá el presidente Suárez, un traidor que había pertenecido al franquismo, pero él demolió el franquismo. Después vino las elecciones a Leopoldo Calvo Sotelo, aquella España católica la van a ir triturando. Leopoldo Calvo Sotelo fue el primero que aprobó el divorcio, que no existía en la España católica de Franco. Después vino Felipe González, el socialista, y aprobó el aborto. Y así cada en estos 45 años después de la muerte de Franco, cada presidente ha ido avanzando más para descatolicizar España. Por supuesto, la educación laica en las escuelas de gobierno y en las universidades, el laicismo, que es un principio francmasónico, porque en el Partido Socialista hay muchos masones también, porque van de la mano el socialismo y la masonería, y luego el comunismo, su otro aliado. Y así han ido, y luego vino Aznar. Aznar fue un títere liberal de centro derecha que no hizo gran cosa por frenar la descatolización de España. Lo único que hizo fue darle más golpes al terrorismo de la ETA, acabando con varios comandos, pero luego, por otro lado, abolió el servicio militar y, por otro lado, firmó que dejar entrar a Ceuta y Melilla miles y miles de marroquíes para ir islamizando esas ciudades españolas. La traición de este Aznar. Después de Aznar, como saben, vino este Zapatero, que aceleró el aborto para que las niñas de 15 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres. Y después vino Rajoy, que fue otro liberal. Ese sí está comprobado, se inició en la masonería, en una logia masónica en México, cuando estaba yo allí en México, supe. Y, curiosamente, cuando se hizo masón ganó las elecciones, pero no hizo gran cosa tampoco. Como vemos, arregló un poquitito la economía, pero seguía dependiendo de Europa y de las grandes multinacionales. Y luego vino detrás de él, como Rajoy ya molestaba, le hicieron esa moción de censura para que ganara Pedro Sánchez, y luego convocó elecciones y las ganó, se cree que con un fraude, y ahí lo tenemos en el poder, y acelera la descatolización, ha acelerado más. Ahora nos acaba de aprobar la ley de eutanasia también. Como saben, la masonería y el socialismo van contra España, con Franco o sin Franco, con reyes católicos o sin reyes católicos. No le perdonan a España el haber evangelizado América. Y ahí ya, en un resumen así, ya para creo ir terminando, ¿no? Pues la masonería, después de la Revolución en Francia, tuvo mucho poder, porque después los Borbones volvieron a caer, el Luis XX, creo que fue el último rey francés, volvió la masonería al poder. Estuvo un tiempo un pariente de ellos, Luis Felipe de Orleans, también masón, y hubo muchos gobiernos de la República Francesa que aceleraron el paso masónico en Francia, convirtieron a Francia en un país masónico completamente. Y luego, en el siglo XX, la Francia masónica, con aquel presidente Poincaré, que también persiguió, volvió a robar más bienes de la Iglesia francesa. Llegamos al siglo XX con la Segunda Guerra Mundial. El único que dio un respiro fue Pétain, Felipe Pétain. Bueno, como saben, Francia fue invadida por los alemanes. Los alemanes, como sabían que Pétain no era ni comunista ni masón, le dejaron la Francia libre, la Francia de Vichy, capital Vichy, y ahí gobernó un poco copiando a Franco. Pétain repudiaba a los comunistas. Pétain era católico. Y entonces en la Francia de Vichy le dejaron esa pequeña Francia, porque, o sea, para que vieran la buena voluntad de los alemanes, que no querían masacrar a Francia, que querían que Pétain gobernara en esa parte. Y otro detalle, los territorios de ultramar franceses se los dejó. Es decir, Argelia, Túnez, todo eso, Marruecos francés, Senegal, todo eso se lo permitió a Pétain, que lo gobernara él. Dice, ahí está el África francesa,
sigue tú. ¿No? Y la escuadra francesa se refugió en un puerto de Argelia. Los alemanes se la respetaron. ¿Qué hace un ejército invasor de ocupación? Te quita la escuadra, te quita muchas... No, no, ¿qué va? Los alemanes respetuosos, la escuadra francesa estaba en un puerto de Argelia, a las órdenes de Pétain. ¿Y quiénes fueron los que la destrozaron y mataron a franceses? Pues la aviación inglesa. Los aliados ingleses, que decían ser aliados de Francia, llegaron un día y bombardearon el puerto este, no me acuerdo, no, creo que es Aznalquivir o algo así, donde estaba toda la escuadra francesa, que se la habían respetado los alemanes, y los ingleses destrozaron la escuadra francesa, claro, con el consiguiente muerte de muchos marineros franceses que estaban dentro de los barcos, que murieron ahí ahogados. Y eso fue Inglaterra, su aliado. Porque decían que esa escuadra tenía miedo, dicen los ingleses, de que los alemanes la fueran a utilizar. Si los alemanes nunca la utilizaron, se la dejaron ahí. Entonces, esa es la masonería inglesa. Como saben, termina la Segunda Guerra Mundial y a Pétain lo condenan a muerte. Y después de condenar a muerte, le da miedo. Dice, no podemos fusilar a Pétain. Es un héroe de la Primera Guerra Mundial. Y la gente lo quiere. Entonces va y dice, bueno, lo vamos a condenar a prisión perpetua. Perpetua en la isla de Ye. Y ahí va a morir Pétain en un castillo militar en la isla de Ye en el año 59. Es, digamos, el último intento de Francia de recuperar el catolicismo. De Gaulle lo primero que hizo cuando llegó a París fue hacer un gobierno de coalición, y en su gobierno metió a dos o tres comunistas. Cuando un católico tiene prohibido colaboración total, lo dice la encíclica Divini Redemptoris del Papa Pío XII, cualquier católico tiene prohibido, bajo pena de pecado, colaborar, apoyar a cualquier comunista. Y luego, mientras gobernaba De Gaulle, los comunistas españoles, los llamados maquis, se reorganizaban en la frontera y no les decían nada, y cruzaban los montes Pirineos para hacerle la guerra de guerrillas contra Franco, que fue un fracaso de ellos en el Valle de Aragón. Había también un ministro que se llamaba Pierre Mendès France, que era ministro francés y que era también, curiosamente, masón. Son los que liquidaron el imperio francés. Empezaron con Vietnam. Vietnam, todo Indochina francesa, los franceses se dejaban ganar las guerras. Y eso lo denuncia el general Raúl Salan. Raúl Salan era católico y estaba allí en Vietnam. Y él mismo escribe en sus libros que escribió, dice, de día avanzábamos, pero de noche recibíamos órdenes de París de retirarnos. Y decía, yo sabía dónde estaban los comunistas de Vietnam del Norte. Podíamos con nuestra aviación bombardearlos, pero París decía no, no, había que perder Indochina. Y así fueron, se fueron retirando los franceses y luego quedaron los americanos. Y luego los americanos hicieron el mismo cuento, el gobierno masónico de Washington, lo mismo, avanzar y retroceder, hasta que al final dejaron Vietnam que cayera en el comunismo, Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur. Y luego se extendió a Camboya y Laos, todo por obra de la masonería. El caso es que De Gaulle no solamente terminó ahí, terminó con todas las provincias de Francia, de Senegal, Dakar, Francia, Argelia, la guerra de Argelia, todo Marruecos, lo fue entregando mansamente De Gaulle, porque claro, en las logias masónicas internacionales decían, Francia no puede tener esos territorios, tiene que perderlos. Y entonces, lo mismo que hemos dicho, como se dejaban ganar las batallas en América aquellos masones, lo mismo hizo De Gaulle, hay que dejarse ganar. Y allí surgió un intento de golpe de Estado contra De Gaulle, que lo organizó también el general Raúl Salan, el coronel Bastien Tigre y el comandante La Gallarde, que se sublevó en Argelia contra De Gaulle. Dijeron, pues no, si París no nos manda refuerzos, nosotros vamos a pegarle a los musulmanes. Y nada, París ya no mandaba refuerzos. Y entonces decían, pues vamos a lanzar los paracaidistas sobre París y a derrocar a De Gaulle. Todo esto en los años 60, cosa que ya no se pudo hacer. Raúl Salan se refugió en España y estuvo exiliado en la España de Franco. Al único que pescaron fue al general, al coronel Bastien Tigre, que sí lo agarraron preso, y órdenes de De Gaulle lo mandó fusilar. Ahora, si Franco fusilaba a un comunista, todo el mundo contra España, contra Franco. Ahora, De Gaulle fusilaba a un anticomunista católico, como era el coronel Bastien Tigre, y ahí nadie protestó, nadie decía nada. O sea, ahí se ve la conspiración masónica cuando uno es de un lado o de otro. Entonces, pues nada, Francia fue perdiendo todos sus territorios porque eso se había acordado ya en las conferencias de Teherán, de Yalta. Poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial se reunieron el líder inglés, Churchill, Stalin y luego Truman, y dijeron, y no invitaban al francés. Al principio sí, luego al francés no lo invitaban porque ya el plan venía desde ahí, de esos, eran masones todos, Churchill masón, Truman masón y Stalin comunista.
y dijeron al francés no lo invitamos. ¿Por qué? Porque vamos, nada más terminar la guerra vamos a liquidar el imperio francés de ultramar. Y así fue, por obra de la masonería, Indochina, Argelia, Senegal, todo África fueron independizándose poco a poco. Stalin colaboraba metiendo guerrillas comunistas, bueno, luego los sucesores de Stalin, como el comunismo y la masonería fueron acabando con el imperio francés de ultramar. Porque, bueno, Francia, aunque ya estaba masonizada, todavía Francia pues era un pueblo católico, no eran protestantes como Inglaterra y Estados Unidos, entonces había que también fastidiarla. Y luego siguieron presidentes franceses, masones, Valéry Giscard d'Estaing, que fue el que aprobó el aborto. Luego vino François Mitterrand, otro socialista y masón francés, que siguió con el aborto y la píldora abortiva. Todo el final del siglo XX, descatolización total tanto de España como de Francia por obra de la masonería, de los homosexuales, el LGTB, todo eso. Y luego Francia lleva ventaja en la islamización de Francia, que ya desde los tiempos de De Gaulle, fíjense la contradicción. Primero querían los argelinos la independencia, porque el comunismo estaba detrás y los instigaban. Bueno, ya está la independencia. Pero luego ellos creían que iban a vivir bien, pero vivían tan mal con esos regímenes socialistas que empezaron a emigrar y emigraron a Francia. Por eso están los barrios de Marsella, todos esos llenos de islámicos, pero ya desde los tiempos de De Gaulle, la islamización que está sufriendo ahora España y otros países de Europa, la avanzó Francia desde los años 60 por la masonería francesa de De Gaulle y otros que decían hay que más islámicos. Por eso en Francia ya hay generaciones de franceses que han nacido ahí, que son islámicos nacidos en Francia, que claro, ¿no? Ellos han nacido en Francia. Claro, son hijos y nietos de aquellos argelinos y que vinieron a Francia desde por la masonería francesa. Y así podríamos estarnos aquí mucho tiempo, pero en panorama ya para ir terminando, panorama internacional, la Unión Europea la creó la masonería. Y precisamente lo hizo precisamente para que no se le escapen los países. Por ejemplo, han englobado en la Unión Europea muchos países. Los que mandan ahí arriba son la masonería europea. Por ejemplo, que en España quieren hacer algo, hay que pedir permiso a la Unión Europea a ver qué dice. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la ley Parot? La ley Parot se hizo en los años 90 porque los terroristas de ETA, por culpa de Felipe González, cambió el Código Penal español y entonces dijo que la prisión perpetua en España son 25 años. Mates a uno o mates a 20. Entonces llegaba uno de la ETA que había dinamitado un autobús y mataba a 15 guardias civiles o 20 y solamente cumplía 25 años. Había matado a 20, le cambian 2.000 años, pero solo cumple 25 según la ley que hizo el Partido Socialista. Bueno, mucha gente protestó. No es justo que un asesino de la ETA o del otro, que hayan asesinado a tanta gente, esté 25 años nada más. Y entonces pusieron la ley Parot diciendo que se le aumentaba a esa gente la prisión. Y entonces se aumentó las prisiones. Pero luego llegó la Unión Europea y le dijo a Rajoy que esa ley era injusta, la ley Parot. Que eso no podía ser, que aquí la que manda es Europa, la Europa masónica. Entonces te dijeron que había que anular esa ley Parot. Y efectivamente, Rajoy, masón, obediente, anularon la ley Parot y en ese momento salieron de la cárcel más de 60 terroristas de la ETA, del Grapo, y algún que otro violador de niños, ¿se acuerdan? Que tenían, que ya, ¿por qué? Porque ya habían cumplido sus 25 años y seguían en prisión por esa ley que se le había sumado años. Pero que Europa dijo, Europa manda, se acabó ley Parot. Entonces pueden salir los asesinos a la calle en 25 años. Y así es, Europa dice lo que hay que hacer, Europa dice lo otro, Europa dice que las vacunas, Europa no sé qué, o sea, la masonería de Europa. Ahora, claro, antes teníamos la esperanza de que decían, bueno, igual surge un militar nacionalista y católico que pueda alzarse contra un gobierno malo, pero claro, como ahora estamos atados, esclavizados a la dictadura de Europa, claro, si en España surge un militar nacionalista y católico, ¿qué pasa? Que Europa se nos echaría encima. ¿Qué pasaría? No, España, un general ha tomado el poder y ha echado, por decir un ejemplo, a Pedro Sánchez. Y entonces llegaría Europa. No puede ser. Si no vuelve la democracia a España, vamos a intervenir la Unión Europea en España. Bueno, primero harían con boicots económicos. Dirían, no se le compra ni se le vende nada a España para ahogarnos económicamente. Que no funciona. Entonces sí, seguramente habría una intervención militar de países de la Unión Europea para dizque restablecer la democracia en España, que más bien lo traduciría para restablecer la masonería en España y el socialismo. Entonces, claro, con la Unión Europea es un yugo, una dictadura camuflada
en la cual sí se eligen a los diputados, pero en el fondo son ellos los que mandan. Y ese es el poderío mundial de la masonería en la actualidad, que está en la Unión Europea, que sigue estando en Inglaterra y que sigue estando en Estados Unidos, y que son los que dominan. Y de las logias, como decía un francés que escribió un libro, que por ahí yo vendí, que se llamaba Yo fui masón, decía este francés, creo que lo conocen, ¿no? Y ahí dice él que todas estas leyes como el aborto, los LGTB y la eutanasia, todo eso se cocina en las logias masónicas. Y luego en la logia masónica esas se las pasan a sus diputados masones, ya sea de Francia, de España o de cualquier país, y ellos se encargan de aprobarlas, ya sea coaliciones con partidos de izquierda y extrema izquierda o incluso con dinero. Entonces por eso avanza el aborto, todo lo que sean leyes contra la Iglesia. Y lo triste, ya para ir terminando, es que la masonería no solamente está en la política internacional del mundo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, sino que también, por desgracia, se metió en nuestra Iglesia Católica. Como saben, ya antes del concilio ya había alguno que otro clérigo masón, pero después del concilio fue una fuerza más poderosa, también del marxismo. Ya ven que surgió la teología de liberación por el jesuita Gustavo Gutiérrez, peruano. Escribió esa teología que es el coqueteo con el marxismo, es la teología de liberación. La excusa son los pobres, vamos, que los pobres, que Jesucristo viene a liberarnos de la opresión capitalista. En realidad, Jesucristo viene a liberarnos del pecado, pero ellos lo transforman en que viene a liberarnos de la opresión capitalista. Y es la teología de liberación dentro de la Iglesia, que es marxismo, que Juan Pablo II la condenó, pero les da igual a muchos sacerdotes. El caso es que dentro de la Iglesia sigue habiendo cardenales y obispos masones, y lo triste es eso, que la masonería está dentro de la Iglesia y que pueden llegar a la cúspide. Pero también, ya para terminar, vemos que el triunfo será de Cristo. A pesar de este panorama tan sucio, tan negro que hemos visto en esta charla, al final sabemos que la Iglesia andará ahora, sobre todo ahora, mal, dando bandazos, clérigos rebeldes, clérigos masones, clérigos marxistas, clérigos que hacen lo que les da la gana, que apoyan al terrorismo marxista o a lo que sea, que desobedecen a lo que siempre ha dicho la tradición, pero que al final sabemos que Cristo va a triunfar. Sabemos que tarde o temprano, yo creo, cuando esté este mundo ya, que ya se acerca en tinieblas masónicas, le llamaría yo, al final vendrá la segunda venida de Cristo y vendrá a derrotar al anticristo, y que será derrotado por el mismo Cristo que vendrá a la tierra a derrotar al anticristo, y volverá otra vez los pueblos a ser el brazo derecho de la Iglesia. O sea, ahora no va a ser, digamos, un Francisco Franco o otros generales de América los que van a derrotar a la masonería y al marxismo, sino que va a ser el mismo Cristo, porque ya tienen tanto poder que va a ser el mismo Cristo con su segunda venida a derrotar al anticristo y a todos sus seguidores, que son todos estos.